Muy bien, pues gracias por estar por mi canal. Si te suscribes y le das a la campanita, genial. Y si no, no pasa nada. Lo importante es que el contenido que tengas hoy te sirva. Quiero que veas lo importante que es tener un perfil optimizado, enfocado a tu cliente, a quién es esa persona que te va a contratar, a quién es esa persona que te va a ofrecer sus servicios, que va a comprar tus servicios, que va a comprar tus productos, porque en función de lo que esta gente busque en LinkedIn, tú debes de optimizar tu perfil para aparecer. Y voy a enseñarte cómo las palabras que tenemos puestas en nuestro perfil son fundamentales para aparecer en las búsquedas. Me voy a mi perfil. En este panel que pone solo para ti, me dice cuántas veces he aparecido en los últimos 7 días. He aparecido en 70 búsquedas. Me indica cuáles son las empresas que buscan los términos por los que aparezco, cuáles son los cargos de las personas que buscan los términos por los que aparezco. Aparezco como representante de ventas porque llevo 30 años en el mundo de las ventas y todos mis anteriores trabajos en experiencia profesional están relacionados con el cargo de representante de ventas. Y hace unos años que de manera estratégica trato de posicionarme como coach. Muy bien, ¿por qué aparezco con la palabra coach personal? Cuando la gente busca coach personal, ¿por qué aparece en mi perfil? Bien, pues voy a enseñarte por qué. Vale, estás viendo aquí todas las palabras marcadas en amarillo que aparecen en mi perfil donde pone la palabra coach. Entonces, están colocadas de manera estratégica. Mi conocimiento sobre SEO es muy bajo, así que si hay un experto en SEO viendo esto, no estoy tratando de mostrarme como un experto en SEO, sino que hay ciertas palabras que tenemos que tener en cuenta para que nuestro perfil sea más visible. Muy bien, pues en mi titular profesional, que tiene mucho peso, aparece la palabra coach 2 veces. En los temas que suelo tratar aparece la palabra coach 2 veces. En mi propia empresa, el término final de mi página web es coach. Y sobre todo en el acerca de. Me indica cuántas veces tengo la palabra coach. Bueno, pues soy experto, coach experto en ventas, coach formándome, coaching ejecutivo. Aparece la palabra coach un montón de veces. Esto posiciona. De hecho, he creado una pequeña trampa porque dentro de LinkedIn no lo penaliza y he puesto la palabra coach reiteradamente, aunque no tenga mucho sentido, lo he puesto como hashtag. Vale. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad podemos crear de manera estratégica un perfil que vaya dirigido a esas personas que nos interesa que nos encanten. Muy bien, voy a contarte en el siguiente vídeo cómo posiciono mi perfil para las búsquedas LinkedIn y YouTube, ya que en este momento quiero potenciar, mi objetivo es potenciar mi canal de YouTube, donde tengo un curso básico de LinkedIn para implementar como herramienta de ventas en tu empresa y un curso básico de YouTube para implementar como herramienta de ventas dentro de tu empresa. Así que lo que voy a hacer es adaptar mi perfil a quienes podrían estar interesados en estos términos, voy a hacer una pequeña búsqueda de términos que me interesan y voy a adaptarlo y luego voy a ver los resultados, pero esto lo veremos en el siguiente vídeo. Ten en cuenta cuáles son las palabras por las que quieres aparecer, implementarlas en tu perfil que tengan sentido y verás el resultado. Muchas gracias por estar por mi canal.